Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos, y es un placer estar con ustedes una vez más aquí en el templo del Señor. Y muchas gracias porque me ha dado la oportunidad para entrar a su hogar en esta mañana. Y quiero nomás decirle que se prepare. No quiero tomar mucho tiempo, pero quiero traerle una devoción o una enseñanza o una predicación para su alma. Ha sido ya mucho tiempo, ya vamos para 8 semanas que no hemos podido reunirnos aquí en el edificio, pero le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de que cada domingo estamos aquí en vivo, listos para hacer más para la obra del Señor. Y antes de empezar todo, quiero primeramente decirles de que estas 2 semanas ha sido muy difícil para mí. La semana pasada o antepasada estuve muy enfermo por casi 5 días en cama y con fiebre, y no era la COVID-19, sino tenía otra cosa que estaba pasando. Y luego el domingo pasado le doy gracias a la hermana María como el hermano David que me ayudaron. Tuvimos que salir fuera de la ciudad por medio de que el hermano mayor de mi esposa falleció, y tuvimos que ir allí y al funeral, y regresamos nosotros el miércoles, y luego pues muchas actividades. Y quiero darle gracias por aquellos que sabían de mi esposa y estuvieron orando por nosotros, y han estado orando por mi esposa. Gracias por ello. También quiero, me da mucha lástima por medio de que tuvimos que salir fuera de la ciudad, y estaba nosotros en la familia Giddings también, el hermano Bill, él falleció también, y tuvieron el funeral ese miércoles mientras que nosotros regresábamos. Y quiero darle gracias al hermano Armando y a los hermanos que estuvieron allí para apoyar a esta familia Giddings. Yo le pido para que oren por la hermana Chema y su familia, que Dios siga restaurándolos y ayudándolos. Otros anuncios que nomás quiero darle antes de empezar todo es de, tenemos nosotros esta semana, mañana, el lunes, tendremos nosotros una junta, la mesa directiva, para empezar a hacer planes y decidir cuándo vamos a poder abrir el edificio para que ustedes puedan venir a la casa del Señor. Y quiero nomás recordarles que vamos a tener pautas que tenemos que ser guiadas por ellas, y quiero decirle que estaremos poniendo todo eso en Facebook y dándole la información para que cuando usted llegue a este lugar usted ya pueda saber qué son las pautas que tenemos que tener. Es muy importante. Y luego también quiero nomás decirle que cada jueves a las 6 de la tarde hasta viernes, 24 horas a las 6 de la tarde en viernes, tenemos nosotros la oración y el ayuno, que muchos han estado haciendo parte de esto, y lo quiero animar. Por favor, hable con la hermana María Muñoz o con la hermana Pamela Alcantar, si usted está quiere ser parte de este equipo de oración 24 horas, usted va a apuntarse en la lista de una hora cuando usted va a orar. Si a lo mejor usted no ha podido llegar a oponerse en esta lista, está bien, usted se levanta cuando usted, o usted se pone a orar cuando Dios pone en su corazón para orar y ayunar. Y después le voy a dar la información que vamos a estar orando y ayunando. Quiero también nomás decirle que cada miércoles tenemos todavía nuestras enseñanzas. La hermana María Muñoz está enseñando sobre la oración. Es algo maravilloso de nosotros saber cómo orar. Y luego yo la semana pasada empecé un estudio hablando sobre la guerra espiritual, cómo armarnos nosotros para la batalla. Es muy importante de que nosotros estemos listos. Y también quiero nomás, después vamos a estar recibiendo nuestras ofrendas, y le voy a dar la oportunidad para que usted pueda dar su ofrenda. Pero en esta mañana yo quisiera tomar un poquito de su tiempo
Ojalá y que ahí tenga su cafecito, a lo mejor está ahí alrededor de su mesa o ahí en su cama, donde sea. Pero yo quiero que usted se prepare para la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Cada semana he estado orando y diciéndole, Señor, yo quiero traer no un sermón, sino una palabra de Dios. Es muy importante y hay diferencia en traer un sermón, traer unas palabras de mi corazón o traer el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Yo esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha impartido en mí para darle a ustedes. Si va conmigo a 2 de Samuel, versículo o capítulo 23. 2 de Samuel, versículo 23. Estaremos hablando sobre el versículo 13 al 16. Pero quiero que vaya al versículo 14 y 15. Y quiero leerle. Y aquí vamos a establecer nosotros la predicación o el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor. Dice, David estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaban en Belén. Y ponga atención aquí en esto lo que viene diciendo. Y David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me daría a beber agua del pozo de Belén que está junto la puerta? David sintió un gran deseo, tenía sed. Si nosotros empezamos a estudiar lo que está pasando, sabemos que David y el pueblo de Israel estaban en guerra contra los filisteos. Los filisteos, el enemigo de Israel, habían llegado a tomar posesión de Belén y Jerusalén. Y nos dice en el capítulo 21 de 2 de Samuel, nos habla allí sobre la guerra, que en una manera que David era un guerrero. Él siempre salía para pelear en la guerra, pero nos dice en ese versículo que vino, que donde el enemigo, uno de los de enemigos, vino contra David y a mero lo mataba. Inmediatamente dice la palabra del Señor que llegó un hombre que a rescatar a David, un guerrero de David, un hombre valiente de David, y dice que lo rescató y mató al enemigo. Y cuando lo mató, le dice le dice en el versículo 17, le dijeron que nunca más saldría a la batalla para que la lámpara de Israel no se apagara, indicando de que no querían que el líder tuviera en una posición donde lo iban a matar, porque si mataban, que es la lámpara, la guía, el líder, entonces lo demás sería destruida. Entonces, destruido. Entonces, lo que hace es que inmediatamente lo protegen. Y luego es cuando nosotros entramos a esto, que David se fue a la cueva de Adulam. Now, nosotros sabemos la historia de allí. En 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, nos habla que cuando él estaba corriendo por su vida, nos dice que cuando Saúl andaba detrás de él, que él se fue y solo estaba en esta cueva de Adulam. Pero ahí dice la palabra del Señor, aquellas personas necesitadas, endeudadas, desesperadas, pasando por mucho, llegaron a la cueva, y dice que David fue el líder, el jefe de ellos. Pero en esta situación, David conoció, ya conocía esta cueva, y cuando estaba allí, él no fue nomás para ir, sino fue forzado de salirse de su zona comodidad, de estar confortable por medio de los filisteos. Salió a la cueva de Adulam, y mientras que estaba allí, era donde él buscaba algo para protección. Algo había acontecido de que lo corrieron de donde él estaba confortable, donde él vivía, Belén, Jerusalén. Algo aconteció que cambió totalmente la atmósfera de su vida.
Algo aconteció en la vida de él que el enemigo vino y lo tomó por sorpresa y lo manda él a esconderse otra vez y a esta cueva. Y mientras que está ahí, hay seis cosas que nosotros vemos en esta cueva. Afectó la vida de él, afectó totalmente todos sus planes. Lo movió de un lugar donde estaba confortable a un lugar donde se había ido, donde estaba solo, a esta cueva. Y comienzo yo a pensar de esta pandemia que hemos estado nosotros, ha cambiado mucho. Y en realidad todos nosotros nos hemos corrido a esta cueva de Adulam. Hemos estado en esa cueva de Adulam. Y en esa cueva, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo mientras que no podemos hacer las cosas regulares como lo hacíamos antes? ¿Qué es lo que estamos haciendo mientras que estamos nosotros allí en esta cueva, mientras que el enemigo de la pandemia que tenemos, el COVID-19, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ah, estamos nosotros viendo de que han abierto más cosas porque quieren empezar de nuevo para nosotros regresar a la normalidad. Pero quiero decirle que no va a ser tan fácil. Pero mientras que él estaba en la cueva, hay unas cosas que quiero hablarles sobre esta cueva. Primeramente, esta cueva fue una cueva de refugio para él, una cueva de fortaleza. Cuando yo comencé a pensar cómo íbamos nosotros a quedarnos en el hogar o no hacer las cosas en normalidad, entonces comienzo a decir qué es lo que necesitamos que hacer. Pero es tiempo de refugio, es de descanso, donde recibimos la fortaleza. No nos dice qué tanto tiempo estuvo allí, pero era un lugar donde él se quedaba, donde él estaba escondido y se sentía él en un lugar de refugio. La cueva de Adulam era un lugar de protección. Entonces, este lugar de protección, sabiendo de que por medio de que ya le habían dicho, le habían avisado a David diciéndole, mira, yo no quiero que vayas a la batalla, escóndete a este lugar para tu protección. Aquí en esta cueva no solo vemos de que era la protección y la manera era de que había nomás una entrada. Y cuando nosotros, cuando vemos esto, cuando él miraba esto, era una manera de entrar y cómo salir. Él sabía quién iba a entrar y quién iba a salir. Y eso lo sentía protegido. Hay veces que nosotros pensamos, nos sentimos seguros cuando estamos en esta cueva. A lo mejor usted ha estado allí en su hogar y se siente allí protegido de no salir tanto por medio de este virus que hay. Pero yo quiero decirle que es lo más temporal. La cueva también es un lugar de recuerdo. Mientras que él estaba allí, él empezó a recordarse de todas estas cosas cuando estaba en Jerusalén y en Belén. Ahora, lo que él tenía antes ya no lo tiene. Ya no lo tiene. ¿Y sabe qué? Aquí es donde Satanás comienza a jugar con nuestra mente o poner cosas en nuestra mente de lo pasado. Hay a veces que nosotros no entendemos lo bueno que teníamos antes, lo bueno que tenemos. Y ahora que no lo tenemos, nos comenzamos a recordar a las cosas que teníamos en Belén, en Jerusalén. Pero hay veces que abusamos las cosas, a veces que perdemos estas cosas por medio de maltratar estas cosas y ya no lo tenemos. Y yo pienso que mientras que estaba en la cueva, se estaba recordando todo eso que ya no lo tenía. Y comienza a pensarlo. Y quiero decirle que a pensar a lo mejor puede ser daño en nuestra vida. Porque comenzamos a decir cómo lo teníamos antes y ya no lo tenemos. Y yo quiero nomás decirle sobre esto la importancia. Número 4, era un lugar de soledad.
Era un lugar de soledad, de separación, de ser aparte, de estar solo. Y es algo peligroso, tan extremo, peligroso. Por medio de que ahí es donde el enemigo puede empezar a poner cosas en nuestras mentes. Estar solo, en no tener estas amistades o no salirnos como antes, es peligroso. Y él estaba ahí en soledad, haciendo sus cosas donde él no más sabía. Y sabe que en este lugar él no tenía que rendir cuentas. Es muy importante nosotros saber que tenemos que rendir cuentas siempre, pero cuando estamos solos en soledad, ¿a quién le damos cuenta? ¿Sabía usted de que cuando hubo un estudio que las personas solitarias tienen un 5% más de probabilidades de morir por medio de sentirse solos? Y quiero, es algo de que es bueno de que a lo mejor ahora que estamos en el hogar, estamos metidos en nuestra cueva, y no es lo normalidad, pero quiero nomás decirle que también es un lugar peligroso porque nos sintemos solos. Número 5 era el lugar de oscuridad, donde había tristeza, donde había desesperación, donde había infelicidad, donde había temor, donde había inseguridad. Estos tiempos de desesperación, sabemos que no hay futuro, era un lugar de tinieblas, y ahí es donde el enemigo le gusta atacar. Y yo comienzo a pensar esto, hermano, de todo lo que David experimentó en esa cueva, a lo mejor usted lo está experimentando, una de estas 6 cosas, allí en el hogar donde está. ¿Qué es lo que está haciendo esta pandemia en su vida? Mientras que ahí está y no puede hacerlo normalidad, ¿qué es lo que está haciendo esta pandemia en su vida? Lo ha puesto en soledad, lo ha puesto de recordar las cosas buenas que yo recuerdo antes cuando iba a la iglesia y me reunía con los hermanos. Ya no está ahí, nos sintemos protegidos. Pero quiero decirle que también es esto, es un lugar de seguridad. La cueva era un lugar de seguridad, de estar establecido. Pero quiero decirle que la cueva, uno se puede sentir seguro, pero es un lugar temporal. Ahí donde está, vamos a tener que salir una vez más. Pero cuando salemos de esa cueva, cuando salemos de esta pandemia, cuando salemos nosotros de este lugar, ¿qué va a ser nuestra actitud? ¿Qué va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a ser nuestra vida espiritual? Hemos estado nosotros en esta cueva y sabemos que hay seguridad, pero es temporal. Nos podemos sentir seguros, pero estamos en una cueva. No es algo permanente. Es corto plazo. Y quiero decirle de que es algo nosotros verlo, de que qué es lo que Dios está haciendo ahorita mismo en la vida de usted. David utilizó la cueva en esos tiempos para recordarse de las cosas que tenía él en Belén y en Jerusalén. Y comienza él a pensar, sabiendo que no iba a estar establecido en ese lugar. Pero hay algo que comienza a decir, y cuando vemos aquí, comienza y dice, David sintió un gran deseo. Cuando estaba allí, Dios comenzó a poner algo en su vida, que totalmente comenzó a desear algo que se acordaba de allá de Belén. Comenzó algo a moverse en su vida, y luego dice, tuvo un gran deseo y dijo, ¿quién me dará a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Él deseaba algo como nunca, anhelaba como nunca. Significaba que desear significa que realmente, realmente lo quieres tanto en tu vida. ¿Cuántos de ustedes echan menos de esos tiempos cuando miraba la música
Y aquellos cantando y cantábamos y levantábamos nuestras manos en la casa del Señor, que no necesitaban que ver a su pastor por medio de Facebook o por medio de YouTube, pero de tener esa relación con los hermanos congregados, ese deseo de sentir la presencia del Señor, de ver los altares llenos con gente levantando sus manos y alabando el nombre del Señor. Oh, sintió un gran deseo. Él sintió, dice, diría de, que me dieran de beber la agua del pozo de Belén. David tenía agua en la cueva. Ahí podía orar, ahí podía comer. Pero él lo pensaba y deseaba, no hay nada como la agua que viene de Belén. Belén quiere decir el lugar de pan. Indicando aquí podemos decir que simboliza la iglesia. De que yo puedo alabar a Dios en mi hogar, yo puedo orar en mi hogar, yo puedo cantar en mi hogar, yo puedo poner en el televisión a predicadores. Ah, pero yo tengo un deseo de regresar. Yo tengo un deseo de beber agua del lugar donde me dan pan, que viene siendo Belén, la iglesia, el edificio de reunirnos. Él deseaba algo, él deseaba esta agua refrescante. Lo único que podía saciar su sed no era el agua que tenía ahí de alrededor de la, ahí en la cueva, sino él regresaba, él pensaba y decir, la agua en la casa del Señor es mejor que la agua que alguien me da aquí. Es importante de yo regresar. Oh, ¿quién me daría a beber agua? Yo quiero saborarlo otra vez. Yo quiero regresar. Yo no soy satisfecho con el agua que tengo aquí. Qué bueno que usted a lo mejor con su familia se ha reunido, ha estado orando con su familia, ha compartido la Santa Cena y es algo tan maravilloso. He oído de personas en nuestra iglesia que se han reunido como nunca en su hogar, ahí con su familia, orando, cantando, y eso es algo maravilloso. Pero quiero decirle, no hay nada como el pan que viene de la casa del Señor, de reunirnos. Y él deseaba esto, él lo deseaba. Y cuando él comienza a pensar, es por medio de que él pensaba, lo descuidó, el valor que tenía de estar, de reunirnos juntos. La cosa es, cuando vengamos otra vez a reunirnos, no va a ser igual. Todavía tenemos que irnos por estas pautas, y hay unos que van a tener sus máscaras, hay otros que van a tener que tener sus guantes, hay otros que nos vamos a tener que sentarnos aparte, no como era igual. Pero oh, como yo deseo en esos tiempos del avivamiento del Señor, de moverse en la iglesia. Oh, como yo deseo de ver la gente ser bautizada debajo del Espíritu Santo. Yo recuerdo esos tiempos creciendo en el Evangelio, y miraba yo eso cuando se reunía la gente y cantaban los cantos, los coros, que le decíamos coros. Y yo recuerdo cuando estábamos en el altar creciendo, el coro que le gustaba mucho cantar a mi papá era, vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder, gloria a Dios. Y cuando cantábamos, caía el poder del Espíritu Santo. Yo deseo eso. ¿Qué ha hecho esta pandemia sobre usted, su vida? ¿Usted ha deseado? ¿Qué de nuestra iglesia usted desea de regresar al ministerio que Dios tiene en su vida? A regresar a juntarnos otra vez, desea de ministrar con todo su corazón. Porque esta pandemia nos ha cambiado. Nos ha cambiado para mejor, nos ha cambiado por lo peor. Hay personas que a lo mejor nunca van a regresar
a como era antes, pero hay otras personas que están pensando ahorita en esta cueva y dice, yo recuerdo y yo quiero regresar, yo quiero que alguien me dé agua de Belén, esa agua que me trae, que es refrescante en mi vida. Yo anhelo eso. Yo anhelo eso. Estoy yo. Tengo sed. Quiero ver que Dios se mueva grandemente. ¿Cuánto lo deseas tú? Cuando nos da la oportunidad de salirnos de la cueva, que ya que el enemigo, los filisteos ya no estén en Belén o ya no estén en Jerusalén, ¿qué va a ser su actitud? ¿Cómo va a regresar a Belén? ¿Cómo va a regresar al templo? ¿Cómo va a regresar a su vida en normalidad? Va a ser diferente diciendo, oh, cómo yo deseo esa agua. Cómo yo deseo esa agua refrescante que viene de Belén, que viene de allí donde nos dan el pan de la vida. ¿Cuánto lo deseas? ¿Qué tan desesperado estás? ¿Has perdido la sensación que alguna vez tuviste? Ya no te sientes igual, a lo mejor ya no tienes el ánimo como antes. Metido en esa cueva nos puede destruir. Estar debajo de esta pandemia nos puede destruir. Nos puede hacer enfriarnos, esa es la palabra, enfriar. ¿Qué podemos hacer? Nos ha dejado en menos activos, menos de ánimo. O esta pandemia nos ha hecho lo contrario. Te ha dado un deseo como nunca para buscar a Dios. Te ha dado un deseo para orar, para estar listo para ministrar, para regresar y decir, yo he estado fuera de ministerio. Dios me ha llamado para hacer algo para Él. Te ha dado ese deseo para buscarlo más y anhelarlo más. El Salmo 122:1 dice, yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Usted se va a alegrar a regresar y decir, este es lo que voy a hacer. O va a venir peor, ojalá que no. Toda esta pandemia te ha hecho querer más a Dios. Entonces hay que nosotros tomar acción. Dios oye tu clamor. No hay agua como la agua de Belén. En ese pozo, junto a la puerta en Belén, no hay otra cosa que puede tomar su lugar. Y David, con todo su corazón, anhelaba de esa agua. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted en esta mañana? ¿Anhela esa agua? ¿Lo piensa a lo mejor y dice, cómo yo quisiera que alguien me lo diera otra vez? Ojalá y que en esta mañana usted diga, pastor, ese soy yo. Estoy cansado. He estado reflejando en mi vida cuando yo estaba ahí como líder, no estaba haciendo lo que debía de hacer totalmente, pero me estoy reflejando todo. Y quiero decirle que al regresar lo voy a hacer mejor como nunca, porque yo anhelo más de la presencia del Señor. Yo anhelo de beber esa agua de Belén. Yo anhelo de buscar y hacer algo para más para el Señor. Yo deseo de buscar a Dios con todo mi corazón. ¿Qué es lo que la cueva ha hecho en la vida de usted? Es importante de nosotros saber. Y ojalá y que en esta mañana, este ha sido un reto para usted, para que usted diga, pastor, yo he estado orando y buscando del Señor. Yo deseo hacer más para el Señor.
Estoy dispuesto, estoy listo, me estoy llenando del Espíritu del Señor, me estoy llenando más de fuerza, me estoy llenando más con ánimo para que cuando podamos regresar a Belén, podamos nosotros tomar y beber de esa agua preciosa para seguir adelante, para saborar aquello que saboraba antes en mi vida. Y si, ojalá y que si usted es una persona que está desanimada, a lo mejor ha perdido su trabajo, a lo mejor se siente solo, se siente abandonado, se siente como David en esta cueva, comience a clamar a Dios y dice, yo quiero, si quiero, quiero regresar, que alguien me dé agua de Belén. Y en esta mañana yo quiero hacer una oración por usted. Yo quiero que usted, ahí donde esté, usted le diga, Señor, perdóname si yo he estado en esta cueva y no me he empezado a dar, no me ha fortalecido, o no he buscado de ti como debo, perdóname, porque en este día yo quiero cambiar. Del momento que yo salga de esta cueva, yo esté listo para recibir y hacer cosas que tú has hecho para mí, que tú me has dado para seguir adelante. Yo pienso de que vamos a regresar a la mejor, no la normalidad, pero vamos a regresar con un equipo fuerte, con una visión fuerte, con un ánimo, valentía como nunca. Es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Vamos a hacer una oración en este momento, allí donde está. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, vinemos delante de ti. Señor, yo no puedo en una manera saber cómo David se sentía en esa cueva. Pero una cosa, Señor, que yo sí sé, que nosotros tenemos nuestra cueva. Mientras esta pandemia que ha venido, nos hemos quedado nosotros, Señor, en nuestros hogares. Y como la cueva, Señor, puede ser peligroso porque hay personas que a lo mejor se quedarán en la cueva nunca para salir. Pero yo te pido para que tú traigas convicción a cada uno de nosotros, que podamos nosotros empezar a recordarnos que no somos de personas de la cueva, sino somos personas que vivimos en Belén, somos personas que vivimos en Jerusalén, que mientras que esta pandemia, los filisteos han estado tomando control de Belén y Jerusalén, que nosotros otra vez más vamos a salirnos y vamos a tomar nuestra fortaleza otra vez más. Un pueblo fuerte, un pueblo, Señor, buscando más de ti, con un hambre como nunca, de desear de tomar esa agua del pozo de Belén, junto a la puerta. Que sea un deseo de nuestra vida. Que podamos clamar como nunca, orar como nunca, Señor. Queremos regresar para saborar de tu presencia. De ver el Espíritu Santo moverse otra vez más. De traer un avivamiento, un despertamiento a tu iglesia, Señor. Una iglesia saludable, una iglesia fuerte. Señor, yo te pido en estos momentos por mis hermanos que comiencen a decir, aquí estamos, nos arrepentimos, Señor. Cómo deseamos más de ti. Que hoy este día podamos nosotros levantarnos. Así dice la palabra del Señor, que inmediatamente los hombres valientes se levantaron y fueron y entraron allí donde estaba la pandemia, donde estaba los filisteos, y tomaron esa agua y regresaron para dárselo a David. Lo que David deseaba, Dios se lo dio. Y en esta mañana, Señor, yo como esos hombres valientes traigo la agua de Belén a la congregación, porque es lo que desean.
el pan de vida. Dales esperanza, que podamos nosotros ser llenos de tu presencia, de buscarte. Señor, toca a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ojalá y que en esta mañana usted pueda decir, es lo que quiero, amén. Quiero ese deseo. Tomás, unos anuncios ya para terminar inmediatamente. Tomás, sigan orando por la familia de los hermanos Giddings, la hermana Chema, su familia, sus hijos, en estos tiempos de dolor, por la familia Montoya, que viene siendo de mi esposa. Seguir orando por ellos, por la pérdida de su hermano. Y también quiero decirle de que sigue orando. Nosotros vamos a estar con la mesa directiva mañana dando instrucciones a ver, o preparándonos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros para cómo reaperturar a nuestra iglesia y todas las reglas, las pautas que tenemos que hacer. Y quiero decirles y recordarles que cuando regresamos va a ser poquito diferente, pero les vamos a estar dando esa información. También quiero darles que cada miércoles tenemos las enseñanzas. Hermano, estudie, busque aquí. Mire, yo sé que hay muchas personas que usted puede escuchar sobre por medio de Facebook, todos los que están predicando en el televisión, pero usted necesita que buscar de su pastor y de su, y lo que nosotros la iglesia ofrece. La hermana María está dando un estudio sobre la oración, algo muy importante de nosotros como orar. También yo estoy, empecé el estudio de la guerra espiritual, armándonos nosotros para la batalla en la guerra espiritual, cada miércoles a las 7, aquí live on Facebook. Y también cada jueves de las 6 de la tarde a viernes a las 6 de la tarde, 24 horas de oración y el ayuno. Si usted quiere ponerse en la lista, hable con la hermana María Muñoz o con la hermana Pamela al cantar. Ahí pueda poner su nombre en la lista. Si a lo mejor usted no puede, por una manera, que eso no lo vaya a permitir que no ore, sino busque un tiempo y comience a orar. Y mire, quiero nomás darle un ejemplo. Vamos a orar por un avivamiento, no nomás en nuestra iglesia, pero en nuestra nación. Vamos a orar por un movimiento del Espíritu Santo. Vamos a orar por un hambre, que nos dé un hambre por la presencia de Dios. Vamos a orar por un despertamiento en nuestra iglesia. Vamos a orar por nuestra iglesia, nuestros ministerios, liderazgo, nuestra juventud, nuestros niños. Orar por sus pastores. Orar por las familias de la iglesia y los matrimonios. Orar por aquellos perdidos, que Dios venga a salvarlos. Y oren para la reapertura de nuestra iglesia. Y orar por la sanidad de nuestra tierra, nuestra nación. Hágalo, hermano, y vamos a hacerlo. Y también quiero nomás animarlo para que usted de su ofrenda. Quiero darle gracias a todos ustedes que han estado compartiendo, nos han mandado sus ofrendas, lo han dado online. Yo sé que a lo mejor unos tuvieron un poquito de problema online, pero ya está resolvido todo eso. Pero quiero nomás decirle que puede usted, por medio del correo, usted puede mandar su ofrenda, 2442 Old Anson Road, 79603, 2442 Old Anson Road, 79603, y usted puede mandar sus diezmos, sus ofrendas. Y gracias a aquellos los hermanos que han hecho eso. También pueden venir para aquí hoy en esta mañana, estamos aquí hasta las 12, 11 y media, 12, puede venir a dejar sus diezmos, o por la mañana, por la semana, a la oficina si quiere. También, y usted puede dar por ir a la página web, puede ir usted a lifechurchtxag.org. Es lifechurchtxag.org. Y ahí usted va
y usted puede ponchar allí el botón de dar y ahí le da la información cómo dar. Y la última manera que usted puede dar, muy simple, es text to give. Usted puede dar por medio de teclar o de texto y usted puede teclar este número, 76959. 76959 y luego usted allá abajo le pone LCHARVEST, quiere decir LC Harvest, LCHARVEST, y ahí puede dar. Y quiero darle gracias por sus ofrendas, gracias por ser fiel. Sigan orando, les vamos a dar la información cuando vamos a empezar a aperturar a nuestra iglesia. Dios me los bendiga, los amamos mucho y que pasen este día de Dios en alegría. Dios me los bendiga.